Divinicio. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Divinicio. Hi, good evening. Okay, welcome to this course, guys. Just let me introduce myself. Well, my name is Wilmer Antonio Granados Ramírez. I will be the teacher in church. I'm just sending some messages here in the WhatsApp group because I want that everybody can join to the class for tonight, but give me just 1 minute. I'm going to create an alert for them. Okay, good guys. Thank you so much for waiting. Well, what I'm going to do right now, I will share a PowerPoint presentation. Give me just 1 moment while I do that. Okay, we have. One moment, guys. Okay, there you have. This is the PowerPoint presentation that I prepared for you tonight. Bien, sean bienvenidos. Voy a hacer esa parte introductoria en español. Me quiero presentar. Mi nombre, como les decía anteriormente, es Wilmer Antonio Granados. Soy pues, licenciado en idioma inglés y tesista en maestría pues, en lingüística aplicada al idioma inglés. Parte de mi formación académica se basa pues, en experiencia en tutoría virtual. Tengo un diplomado de experto en tutoría virtual, asimismo un diplomado de Blended Learning, de marketing educativo, entre otros que no he incluido en esta lámina. Mi experiencia laboral, he trabajado como catedrático en la Universidad Gerardo Barrios, actualmente estoy trabajando con ellos. Estoy trabajando con los programas que ofrece inglés corporativo. He trabajado en un par de colegios, he trabajado en el área pública de Mineducit. Tengo cierta experiencia pues, en los call centers. Hace un tiempo estuve trabajando con ellos. Bien, eso es pues, parte de lo que es mi currículum y que quería mostrarles a ustedes sobre mi experiencia. Me gustaría conocerlos a todos, a cada uno de ustedes. Me gustaría pues que alguien tomase la iniciativa de hacer su presentación. If you want to do your presentation, okay. If you want to introduce yourself in English, it's okay. Doesn't matter. You can do it. And if you want to do it in Spanish, okay. It doesn't matter too. Right now, we are just introducing some things here. Bien, ¿alguien que tenga la iniciativa de hacer su presentación? Si no, yo con gusto pues los selecciono. Me. Okay, go ahead. Okay, my name is Andrea. I'm 17 and I hope in this course I can learn more English, more vocabulary. And Okay, thank you so much, Andrea. Nice to meet you. Anyone else who wants to share something with us? Veo que hay varios conectados por aquí. Okay, Jamie, go ahead. Luego sigue. Sí, Jamie, adelante. Good evening. Hi, good evening. My name is Jamie Rosibel López. I live in Ciudad Arce La Libertad.
Okay, good. I'm 22 years old. My hobby favorite is watch anime. I like it, music and the cats. Ah, okay, good. Thank you for sharing that information with us, Jamie. Okay, nice to meet you. Anyone else? Jancy, I see you're raising your hand right now. Okay. I guess you already participate, right? Hello, my name is Jancy Sanchez. I study international marketing at the University of El Salvador. I live in San Salvador. I like reading. Solamente. Okay, good. Just that. Okay, good. Very good. Thank you. Suleyma, go ahead. Hello, good evening, everybody. My name is Suleyma Rivera. I live in Santa Ana. I am 29 years old. I study business administration. Solamente. Okay, just that. Don't worry, don't worry. Okay, anyone else? ¿Alguien más? No, Teresa. Okay, Teresa, go ahead. Good evening. My name is Teresa de la Paz Urrutia. I have a degree and I work in an institution financial. Okay. I live in San Miguel. Okay. Es de cerca. You're near to the place that I live. I'm from Usulután. I didn't mention that at the beginning. I'm from Usulután. Okay. Okay. Nice to meet you, Teresa. Nice to meet you. Anyone else? Hello. Hello, Sandra. Hello, go ahead. Everybody. Hi. Ya nos habíamos visto. Okay. Hello, my name is Sandra Cruz. Mm-hmm. I am social worker. Mm-hmm. I work in Fundación Superando Juntos. Oh, okay. I have 2 children. Okay. I like eat music and the cat. Okay, very good. Thank you. Thank you for sharing that information with us, Sandra. It's a pleasure to have you here again. Sylvia, your turn. I see you're raising your hand right now. Good evening. Hi, good evening. My name is Sylvia. I am a Huachapán. I live in Atiquizaya. I work in factory. Okay. I'm 37. Okay, you're 37 years old. Okay, good. Thank you, Sylvia. I don't know if there is someone else who wants to share something with us. Anyone else? Or everybody has already participated? Let me see. Elizabeth, do you already participate? Good evening, teacher, classmate. My name is Elizabeth Rodriguez. I live in Sonsonate. I feel happy. Okay. Okay, thank you to Elizabeth for sharing that with us. Okay, guys, well, for the ones that I'm joining right now, well, we were just introducing ourselves. We're knowing each other here. And, you know that you have been rolled to intermediate level, right? Everybody belongs to intermediate level here. So that means that we're going to work some things here, some skills here in English that is intended to prepare you for the next course, and that you can acquire all skills necessary to achieve
All the exercise, all the work that has been posed for you during this course. Okay, I'm going to switch to Spanish. Okay, solamente voy a hacer este apartado así en español, porque sí me gusta que tengamos claro cuál va a ser nuestro camino a seguir durante el desarrollo de este curso. Todos aquí pertenecemos al nivel de inglés intermedio. ¿Sí? Creería pues que la mayoría de ustedes ha venido trabajando anteriormente con la plataforma de inglés corporativo. Algunos ya pues se conocen, ya saben cómo va la dinámica en sí. ¿Ok? Y permítanme pues explicarles o repetir tal vez la información que ustedes ya manejan, explicar un poco cómo vamos a estar trabajando durante este curso, ¿ok? Número uno, chicos. Sabemos que pues tenemos una plataforma que nosotros debemos desarrollar. La plataforma ustedes la pueden encontrar en online.inglescorporativo.net. Ahí vamos a encontrar, bueno, de hecho, permítanme compartirles en mi pantalla esa página. Voy a detener un poco qué es la presentación aquí. Un segundo. Aquí está. Vamos a salirnos de aquí. Listo. Ok. Por aquí tenemos nosotros la plataforma. Como ustedes saben, aquí vamos a estar trabajando diferentes secciones. En este caso, para este módulo en sí, son 5 secciones con sus respectivas subsecciones y ejercicios. Para la sección número 1, pues tenemos la unidad OK, no problem. Sección número 2, what this for. Para la sección número 3, nosotros tenemos 2 subsecciones. La primera es Let's Celebrate, que es la unidad que se desarrolla en esta sección. Y la segunda subsección es un midterm. ¿Qué es un midterm? Pues un examen de medio curso que nosotros vamos a tomar, en el cual pues se han propuesto 5 categorías de ejercicios diferentes para ustedes. Tenemos la sección 4, Back to the Future, y la sección 5, I don't like working on weekends. Y de igual forma tenemos nosotros el final exam. En esta parte, pues, sí me gusta aclarar un punto. Y es un punto que vamos a retomar un poco más adelante, y es el hecho de completar la plataforma. Todos sabemos que tenemos pues 5 unidades, 5 secciones que nosotros desarrollamos. Quiero mostrarles esta gráfica que está por acá. Para nosotros poder obtener nuestro certificado que nos acredita que hemos cursado el curso de inglés intermedio, nosotros necesitamos obtener el 80% de nota correspondiente a todo el curso. Déjenme explicarles cómo funciona este sistema. Para cada una de las unidades existen cierta serie de ejercicios. Tenemos homework 1, homework 2, homework 3, homework 4 and homework 5. Cada una de las secciones que posee ejercicios va sumando a cada una de las tareas que se muestran en esta gráfica. Cada una de estas semanas o de estas tareas suma de 0 a 100 según las desarrollemos nosotros. Son 5 secciones, son 5 tareas con sus subsecciones, ¿verdad? Correspondientes. Cuando nosotros hemos completado el 100% de estas tareas, esto nos genera un homework average o una tarea promedio, que es el resultado de sumar estas y dividirlos entre 5. Nos va a dar un resultado. Digamos que probablemente aquí tengamos el 80%. Sería nuestra primer nota para poder obtener el total correspondiente al curso que nosotros estamos desarrollando. Ahora, esto es, como son 3 notas diferentes, las tareas de las secciones que equivalen a un 33.33%,
El examen de medio curso, que equivale a un 33.33, y el examen final, que equivale a un 33.34. Con eso nosotros completamos el 100% del total del curso, ¿sí? Significa que nosotros, para poder obtener el 80%, debemos completar todas las tareas, debemos completar nuestro examen de medio curso y debemos completar el examen final. La suma de estos tres, de estas tres ponderaciones, pues nos van a generar un total que es el que nos va a pedir, nos va a permitir a nosotros poder solicitar nuestro certificado. ¿De acuerdo? Vale. Una vez aclarado este punto, quiero mostrarles algo más. En el curso, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la sección número 1, diferentes videos que llevan una correlación con las actividades que se realizan. Nosotros vamos a encontrar un objetivo, una actividad o video que vamos a estar desarrollando, transcurridos X cantidad de contenidos, nosotros nos vamos a encontrar con estos ejercicios. Estos ejercicios son los que corresponden a la suma de la primera tarea, la primera sección, ¿sí? ¿Cuánto equivale, por ejemplo, esta tarea? Bien, voy a hacer una pequeña muestra aquí. Aquí está. Tenemos que esta tarea, solo esta tarea, equivale para la tarea número 1, 33 puntos, o 33% lo marcaría en el cuadro que nosotros vimos anteriormente. Estos 33 sumados a la segunda tarea, que son 33 puntos, sumados a la tercera tarea, que son 34 puntos, nosotros obtenemos el 100% para únicamente sumar la sección número 1, ¿sí? Que es la que se nos va a mostrar a nosotros en la barra de progreso, que es esta que se encuentra por acá. Esta. Solamente con esas tres tareas nosotros llenamos esta barrita a un 100%. Un detalle bastante curioso y llamativo para ustedes es que no importa cuántas veces nos equivoquemos en los ejercicios, ustedes van a tener oportunidades ilimitadas de poder resolver ese ejercicio. Lo que significa que no hay excusas para decir es que me equivoqué y no logro obtener el 100%. Todos podemos obtener el 100% y podemos intentarlo las veces que nosotros queramos hasta obtener el puntaje máximo, ¿sí? Si 5, 10, 15 veces usted lo quiere resolver, lo puede hacer, ¿sí? Esa es una ventaja que nosotros tenemos en estos módulos. Y así usted va sumando al progreso que usted va a ir desarrollando en el transcurso de este curso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí nos ha quedado claro cómo funciona la plataforma? Yes, teacher. Ok, good, excellent. Bien, ahora vamos a pasar a otro detalle. Vamos a diferenciar entre los ejercicios que nosotros hacemos en la plataforma con los ejercicios que nosotros desarrollamos durante la videoconferencia. Hay dos tipos de ejercicios, los que son sumativos y los que son formativos. Los sumativos son todos los que nosotros vamos a trabajar en la plataforma, porque esos son los que nos dan una ponderación a nosotros para obtener el certificado. Los formativos son los ejercicios que nosotros vamos a estar desarrollando en diferentes actividades durante la videoconferencia. Así que es muy importante que si nosotros estamos interesados y queremos aprender inglés, desarrollemos los ejercicios formativos también, al igual que vamos a desarrollar los sumativos, porque esos son los que nos permiten a nosotros poner en práctica nuestro idioma. Nosotros vamos aquí a trabajar conversaciones grupales, vamos a trabajar un par de roleplays, vamos a estar trabajando ciertos ejercicios en ciertas páginas web que va sumando a parte de su conocimiento y de su...
de su enriquecimiento de vocabulario en el idioma inglés. Más adelante les voy a mostrar más material que nosotros vamos a utilizar durante el curso. Bien, esos son, pues, definimos esos dos aspectos, esos dos tipos de actividades, los sumativos y los formativos. Bien, ¿preguntas hasta este momento? De momento no. Vale, pasemos a lo siguiente. Voy a proyectar la presentación que tengo por acá. Vamos a ver. Aquí está. Un segundo. Bien. Tenemos lo que es un grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp nosotros lo vamos a utilizar para comunicación y para compartir cualquier material. Bueno, si ustedes tienen algún material que les facilita el aprender inglés, compártalo, que a sus compañeros les va a servir de ayuda. ¿Ok? Si hay un ejercicio que no lo podemos resolver, preguntemos en el grupo de WhatsApp. Y yo creo que pues, la mayoría aquí vamos a estar con toda la disponibilidad de poder ayudarle a usted en cualquier situación pues, que se encuentre de los ejercicios. Tenemos por aquí la parte de las tareas y evaluaciones, que esto es parte de lo que ya les he estado mencionando. Es necesario obtener 80% de promedio de tareas. Mi objetivo es que usted alcance el 100%, pero el programa en el que ustedes pues, están cursando este curso nos pide que obtengamos el 80%, ¿sí? Entre tareas y evaluaciones, que ya vieron las dos evaluaciones que se muestran ahí. Las tareas dice que se encuentran en la plataforma, se recomienda trabajarlas ellas justo después de cada clase. Ojo, sí podemos hacer eso. La idea y los ejercicios se han propuesto con la concepción de que nosotros, pues, una vez terminamos la clase, desarrollamos los ejercicios. Pero, usted puede también ser autodidacta. Usted puede ver los videos, ver los contenidos y trabajar los ejercicios. Usted se puede adelantar los contenidos que usted desea. La plataforma es asincrónica, lo que significa que usted puede avanzar en los contenidos, puede desarrollarlos hasta donde usted desee y luego quedarse viendo las videoconferencias, preguntándonos sobre cosas que tal vez no entendió, algún ejercicio que no pudo resolver, ahondar un poco más en el tema que usted probablemente ya estudió, ¿sí? Lo podemos hacer. La idea es que usted pueda, a su ritmo, ir trabajando la plataforma. Si usted la quiere terminar en una semana, termínela, ¿sí? Y después nos ponemos a discutir sobre los contenidos que se encuentran ahí. ¿Ok? ¿Quedamos claro con eso? Sí, vale. Utilicemos algo que me gusta bastante y sí me gusta hacerlo, es utilizar las reacciones en Zoom. Porque eso nos permite a nosotros pues, poder ver si tenemos una interacción buena en el transcurso de la clase. Si yo les pregunto algo, pues pueden utilizar el thumbs up, si hay algo que nos guste, el thumbs down, claps, if something is interesting. Y así, ¿verdad? Nosotros podemos utilizarlo. Me gusta que utilicen esas reacciones porque me permite a mí saber que estamos prestando atención, que estamos teniendo una buena interacción durante la clase. Por aquí tenemos más información. Dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Vale. Nosotros tenemos diferentes secciones y fechas específicas en las que vamos a estar desarrollando los contenidos. Yo se los voy a compartir más adelante, ¿sí? Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Este material de apoyo yo se los voy a estar enviando ya sea por WhatsApp y por medio de enlaces aquí en la videoconferencia, con el único detalle que aquí sí vamos a tener mucho cuidado es con el copyright, porque como nosotros grabamos la clase y luego la subimos a YouTube para que quede respaldo, como
INSAFOR lo pide, no es posible compartir contenido de tercero. O sea, no les puedo proyectar yo, digamos, una página web solo porque se me antojó compartirla, o una imagen solo porque se me antojó compartirla, o se las quiera mostrar porque tiene información que les va a servir a ustedes en su desarrollo. No lo puedo hacer. Así que en esa parte, pues me van a disculpar, pero el contenido, si hay información extra que yo necesite compartirles a ustedes, yo les voy a pasar los enlaces y ustedes lo pueden ver desde sus dispositivos, ya sea sus teléfonos móvil o sus computadoras. Yo no lo puedo proyectar aquí porque se está grabando, pero ustedes sí lo van a poder visualizar. ¿De acuerdo? Estamos. Y bueno, esto sería la parte de las tareas y evaluaciones. Aquí están cómo vamos a estar trabajando las secciones. Semana 1, esta semana nosotros vamos a completar sección 1 y 2. Semana 2, vamos a trabajar la sección 3 y vamos a trabajar el midterm. La semana 3, vamos a trabajar nosotros la sección número 4. La semana 4, nosotros vamos a estar trabajando la sección número 5 y el examen final. Cada semana está compuesta por 4 horas clases que van de lunes a jueves. El horario va a ser siempre el mismo, de 8 a 9 de la noche. Ese va a ser nuestro schedule para las clases que vamos a tomar en línea por medio de la plataforma de Zoom. Así que si gustan, tomen nota de eso para que vayan checando ustedes, revisando pues, que los ejercicios de cada sección que corresponde a la semana estén resueltos, porque como lo vimos anteriormente, ese reporte se envía semanalmente a INSAFOR para mostrarles su progreso. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, vale. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Normas de convivencia. El botón silencio, nosotros lo vamos a mantener así durante la clase para evitar interrupciones externas. Muchas veces escuchamos periquitos, gallinas, ruido de autos, otras personas hablando, la televisión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que muchas veces nos interrumpe pues, en la clase y distorsiona. Pues, por el ruido muchas veces no se comprende tal vez qué es lo que está diciendo la otra persona. Así que vamos a intentar mantener nuestro micrófono en silencio durante la videoconferencia, a excepción que usted quiera aportar, participar, o esté trabajando pues, en X actividad. Ahí pues es necesario que nosotros lo encendamos. Si usted quiere preguntar algo, enciende el micrófono y yo con todo gusto le contesto o resolvemos pues, la pregunta que usted tenga. La lista de asistencia en este curso no aplica, ¿sí? Así que nosotros no vamos a tener lista de asistencia, pero sí vamos a estar trabajando pues, la parte de que ustedes pues, se unan a las videoconferencias, que tomemos ese reto de que nos propongamos mejor ese reto de querer participar, de querer completar los ejercicios que se trabajan en Zoom y pues la responsabilidad, ¿verdad?, de estar tomando las clases en línea. Ya sabemos que todas las clases las vamos a tener de 8 a 9, así que no vamos a tomar ese espacio que usualmente se toma para pasar resistencia. Yo la voy a tomar directamente de la plataforma de Zoom, la que genera la plataforma de Zoom. Vamos a utilizar nombre completo. A mí me vale pues, la parte que sea nombre, apellido. Con eso me vale a mí, ¿sí? Así que si usted lo tiene así, excelente. Primer nombre, primer apellido. Tratemos de no utilizar segundo nombre, segundo apellido, porque muchas veces cuando lo estamos buscando en la lista o queremos verificar algo, como no los encontramos en la lista, como está ordenado alfabéticamente, según apellido, muchas veces nos perdemos porque ha puesto tal vez su segundo apellido. No, tratemos de utilizar primer nombre, primer apellido. ¿Ok? Con eso me basta a mí y podemos trabajar de esa manera. La cámara siempre debe estar encendida. En este programa pues, es mandatorio que nosotros encendamos nuestra cámara. Trate de crear usted un espacio
donde se sienta cómodo, donde usted puede encender su cámara y sabe que pues, no va a tener interrupción externa. Cree su espacio en su casa, ¿sí? Y hagamos eso. Ahorita veo algunos que todavía no han encendido su cámara. Es la primera clase, es la clase de adaptación. Y pues es importante compartir esta información porque INSAFOR nos está evaluando. Digamos que viene supervisores, bueno, de hecho ya vimos hace un momento, se unió una supervisora a la videoconferencia, pues ella toma nota de lo que observa en las videoconferencias, así que sí es importante que por favor tengamos las cámaras encendidas. Esto lo vamos a empezar a aplicar a partir de la clase del día de mañana. De momento, yo sé que tal vez ahorita algunos no estamos en condiciones de encender la cámara, cual está bien, no se preocupen, no hay problema, pero a partir de mañana, sí, encendamos esas videocámaras. El uso del chat, si ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por chat también. Para eso tenemos nosotros ese espacio. Si no quiere encender su micrófono, lo puede hacer por ahí. Si vamos a presentar X ejercicio, lo puede hacer por ahí. Para lo ideal, para que nosotros podamos participar durante la videoconferencia, es que utilicemos el botón de levantar la mano. Ahí dice Raise Your Hand. Nosotros utilicemos ese botón para hacer una pregunta. Yo casi siempre pues, tengo la banda de Zoom en la parte superior de mi pantalla, así que con facilidad puedo ver cuando alguien está levantando la mano y quiere participar. Y por último, bien importante, siempre mantener el respeto. Si un compañero está hablando, permitámosle que comparta sus ideas. Tal vez esto muchas veces se ha dado que a X persona no le parece la idea o el planteamiento que tal vez tiene otra persona o está dando otra persona y nos ponemos pues, en plan discusión, ¿sí? Se ha dado. Yo sé que tal vez aquí nunca se ha visto un caso como eso, pero se ha dado. Así que si alguien está dando una idea, tratemos de, si vamos a aportar algo, hacerlo con el mayor respeto posible, con el mayor respeto pues, que todos aquí nos merecemos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con las normas de convivencia? Sí, excelente. Bye. Estamos. Ok. Now I'm going to switch to English part because, in this course, all the information that we're going to share is going to be in English. This class is going to be full English. Okay. If you want me to switch to Spanish, for instance, if you want an instruction that is not clear, you can tell me, hey, teacher, I do not understand you. Can you tell me that in Spanish? It's okay, okay? And I'm going to tell you in Spanish. Y ustedes me dicen a mí en algún momento, mire, yo no estoy entendiendo nada. La indicación, por favor, dénosla en español. Con todo gusto, siéntanse libres de decirme eso, ¿sí? Porque yo, pues, si algo no se está entendiendo, algo no está quedando claro, con todo gusto se los explico en español, a pesar de que, pues, la clase nosotros vamos a tratar de que sea full English. Vamos a practicar en inglés, vamos a trabajar en inglés, los ejercicios, todo lo que hagamos, vamos a intentarlo hacer todo en inglés. Las indicaciones, si por algún motivo no se comprenden, las podemos dar en español. Si un contenido lo estamos trabajando y una explicación no ha quedado clara del todo, la podemos hacer en español, siempre que ustedes me lo solicitan. ¿De acuerdo? Ok, so now let's switch to English too. So, as you know, well, there are some things that we have to take into account. For instance, the assistant must be the 80% of all the classes. That mean that you can miss just two classes during this course. Okay, the beginning of these classes are wrong there. So you don't have to take care about that because the beginning of these classes is February 6th, okay? No May, it's February 6th. There are some schedules that have been established. So that's mean that we're gonna be working
these courses, this video conference between 8 p.m. to 9 p.m. It's going to be just 1 hour. 1 hour working in some exercise, explaining some contents that we have there in our platform. The advance and all the development of the contents that we're gonna have here in the platform is going to be the 80% I already mentioned. Okay, in order to get the diploma, so you need the 80% and you need at least the 80% of assistance to all the video conferences, okay? Remember, always work in the exercises that you're gonna have in the platform because are so important to get the diploma, okay? And well, that's all. Probably we're going to be working some exercise, going to be in group. You probably gonna be working in some role plays. That means that I will create some breakout rooms and you're gonna be there planning what you are going to do in your role play, planning your conversation, developing exercises. Probably, well, we're going to have a lot of exercises in group, and also you're going to have some exercises individually. Okay, so there you have. So I'm going to stop here because I want to share to you a odd platform, Let's Corporativo, and we're going to start with the first lesson objective. Okay, we're going to start with section number one. Here we have section number one and the first lesson objective. Take a look here. The first lesson objective says, in this lesson, participants will listen to and practice a conversation between family members. And here we have the video that we're going to watch. Okay, I'm going to play the video and then we're going to have some practice in the second lesson objective. Okay, let's take a look here. Oh, if you cannot hear the audio, please let me know. One moment. I want to share my screen with the sound too. Okay, here we have. Pay attention to this video. Hi, welcome to this new course. This time you will not only listen to a conversation, but you will also notice two part verbs or phrasal verbs. Pay attention to turn down, pick up, and so on. Try to write them down as they will help you for later usage. Listen and practice. Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better. Thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, were we like this when we were kids? Definitely. Okay, there. I'm going to ask you something first. Of course. Do you know what are phrasal verbs? Do you know what a phrasal verb is? Have you ever listened to phrasal verbs? As part of these phrasal verbs, do you know any other phrasal verb? Okay. I'll listen to you. What is a phrasal verb? Do you know that? If you don't know, don't worry. Just let me tell you. Okay, I'm going to tell you what a phrasal verb is. A phrasal verb is a two-part word, okay? Two-part word. That means that a phrasal verb usually is formed using a verb plus an adjective, or a verb plus an adverb, or a verb plus a preposition, okay? So that's how we construct a phrasal verb, using those different words, these two words, verb, adjective, adverb, or, preposition.
When we have phrasal verbs, these phrasal verbs indicate actions. So some defined actions that are used mostly in informal English, in spoken English, okay? So that's why when we listen the word, like, for instance, turn down the TV, okay, what are we asking there? Or what I'm commanding there? If I say, turn down the audio of the TV, what am I saying? Okay, what is the instruction? Probably you have that in mind in Spanish. Cuando nosotros utilizamos la expresión turn down the TV audio, ¿qué significa turn down? Apagar. Bajar. Okay, bajar. ¿Sí? Y turn up, subir. Turn off, apagar. Turn on, encender. Okay, son cuatro phrasal verbs que nosotros los escuchamos muchísimo en inglés. So, it's common. It's very common. Someone can tell you, for instance, turn on the TV. So, you have to click on the button that is used to para hacer que el televisor se encienda. Turn on the TV. So we are receiving a command. We are receiving something or a request from someone to do something like that. If I say turn down, so probably we're referring to the volume. Turn up is the same. And turn off, well, the opposite action to turn on. So those are just four common phrasal verbs that we use in English. And there are some others, for instance, here in the video, we're going to find some of them. Just take a look. She shows something here. Okay. Guess we have here. Listen and practice. And so on. Okay. Listen and practice. Okay, there. Just take a look here. The first phrasal verb that we use, I'm going to use the annotate. Okay, the first phrasal verb that Mr. Phil used is turn down. Turn down the TV. Okay? So this is the first phrasal verb. Can you identify any other phrasal verb here? Okay, take a look here in the conversation. Can you identify any other phrasal verb as part of turn down? Pick up. Pick up, okay. Here we have another phrasal verb. Pick up. What does it mean, pick up? Recoger. Recoger, good. Excellent. If there is any other phrasal verb here? Hang up. Okay, hang up. Yes, exactly. Okay, here we have the third one, hang up. So, what does it mean, hang up, in Spanish? Have you ever listened to that one? Colgar. Okay, yes, that's right. Okay, so hang up. Is any other phrase over here? I guess not, right? Those are the two phrasal verbs that are used in this conversation. We're gonna practice this conversation right now. I want two people to take the role of Mr. Phil and the role of Jason. Who wants to participate? I'm asking for volunteers. Claudia, you want to participate? Yes. That's right. Okay. Sara, what about you? You want to participate? Okay, so okay. Basically what we're going to do here is just read the conversation. Sara, you're going to be Mr. Phil, and Claudia, okay, you're going to be Jason. Okay, so go ahead. Okay. Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it out. Turn it down. That's better, thanks.
Okay. Mm. Okay. No, just stop there. Okay. Okay. Thank you so much. I want someone else. Any for instance, let me see, Teresa, do you want to participate? Okay. Okay, you're going to be Lisa. Okay, continue with the conversation. I'm Lisa. Yes, you're going to be Lisa. Please, Claudia, continue with the conversation. ¿Con quién? Se me corta un poco. Who is ¿Con Mr. Phil, Claudia o Sara? Sara is Mr. Phil. Okay, Sara, my apologies. Sara, can you please continue with the conversation? So, okay. Teresa is going to be Lisa. Okay. And Miss File. I'm sorry. I don't understand. Just continue with the conversation. Lisa, please pick up your... Ah, okay. Lisa, please pick up your things. They are all over the floor. In a minute, Mom, on the pond. All right, but do it as soon as you're hung up. Okay, no problem. Goodness, we're like this when we were kids. Okay, and Claudia? I'm sorry. The last word? That's definitely. Okay, good, excellent. Okay, very good. Good. Okay, good girls. This is the conversation where if you listen there, where we find phrasal verb. There is a phrasal verb that you didn't mention it in this, is this one, turning down. This is a phrasal verb too. The only thing that changes here is that the subject is in the middle. So, but I will explain that later on. Okay, right now there you have some, well, five phrasal verbs there. And you have practiced this conversation. We're going to see how phrasal verbs work in a conversation. When do we use them? That's what we're going to discover in the next video. Let me just close this thing here. And I'm going to clear all drawings here. Okay, there we have. Second lesson objective. It says, in this lesson, you will practice using two power verbs to make requests. Let's see how this works in English. Hello, we're now moving to the explanation of two part verbs or phrasal verbs. Get your pen and notebooks ready and follow us for better understanding. Two part verbs. Will, for responding to requests. With nouns. Turn down the TV. Turn the TV down. Pick up your things. Pick your things up. With pronouns. Turn it down. Pick them up. Requests and responses. Please turn down the music. Okay, I'll turn it down. Pick up your clothes, please. All right, I'll pick them up. Let's talk about two-part verbs or phrasal verbs. These types of verbs are made up of two parts, a verb plus a particle. For example, put off. Put is the verb and off is the particle. It is also important to know the two-part verbs can change in meaning. The verb put means to place, and put off means to postpone. Let's move on talking about two-part verbs with nouns. If the object is a noun, for example, TV, car, computer, can come before or after the particle. Read the following examples with me. The noise woke the giant up, or
The noise woke up the giant. Both sentences are correct. Now, when the object of the two-part verb is a pronoun, it can only come between the verb and the particle. Pick him up. He keeps putting it off. Call her back. As a final note, when you use the same verb with a different particle, the meaning changes. For example, put plus off means to postpone. Put plus on means to cover your body with clothes. Put plus back means to return something to its original place. Okay, there we have. I'm gonna stop there because we're going to work with these three different phrasal verbs. Well, there you find information regarding to the phrasal verbs. We know that there are some phrasal verbs that can be separate. There are some phrasal verbs that cannot be separate. When do we use phrasal verbs separate? Okay, when do we use phrasal verb with pronouns? Okay, and also all we're going to answer. Please take note of these three phrasal verbs because we're going to do an exercise later. I'm going to explain something before doing that. Okay, just give me one moment here because I want to show you something. Okay, when we have two part verbs or phrasal verbs, as we know, we have different forms of using this kind of phrasal. The first one, we can use it at the beginning plus the noun, or we can use the noun in the middle of the phrasal. Okay, you can say, for instance, turn down the TV. Is it okay to say it? Something like that? Or we can say, turn the TV down. Why is it possible? Why is it possible to use it in both form? Well, the answer is that if we use phrasal verbs with nouns or objects in this case, is it possible? Okay. If we use take a look here. Here is the explanation. Turn it down. Plus a particle, for example. Okay. Here. Okay, there. It says, if the object is a noun, okay, it is usually possible to put this before the particle or after it. Listen, if an object, what can identify as an object in a sentence? Do you know what is an object? Have you ever listened to the word complement? Okay, remember that when we create sentences in English, we use first of all the subject. This could be a noun or a pronoun, okay? Plus the verb, that in this case the verb is the action, plus the complement or the object of the sentence, okay? So the complement or the object of the sentence is going to be used if it is a noun in this way. We're going to use the noun in the middle of the phrasal verb, or it can be before the particle. Okay, we can put that noun before the phrasal verb. Only if the object or the complement is if this complement is a noun, only in that way. What can identify as a noun? Okay, everything that we can touch, we can see. For instance, it could be computer, table, marker, what else? Printer, cell phone. What else? Paper. So everything that we can see and touch are going to be nouns. Okay, common nouns in this case, right? Because we also know that proper nouns are the ones that we use for people, like to name people, like Maria, Celeste, Juan, Pedro, etc., etc. Okay, so keep in mind that, because
Probably I will explain this in Spanish. Cuando nosotros tenemos como el objeto de una oración, ojo, no confundamos esta parte del término objeto. El objeto gramaticalmente es la parte complementaria de una oración. Es la información extra que nosotros damos en una oración. Si el objeto o complemento, como usualmente se les suele llamar a esa parte, si nosotros tenemos en el complemento de la oración un nombre, es posible poder utilizar nuestro verbo frase o phrasal verb de dos formas. Utilizar el nombre en medio del phrasal verb o utilizar el phrasal verb antes del nombre o el nombre después del phrasal verb. ¿Cómo lo tenemos nosotros aquí? Únicamente si en el objeto de la oración nosotros nos encontramos con un nombre. Y por nombre ya veíamos algunos ejemplos. Computadora, plumón, papel, impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros podamos ver y tocar, pues que sea un nombre común, pues lo podemos colocar de esa manera. ¿Estamos claros con esa parte? Is it clear in that way? Yes. Okay, there is another thing. And this happens when we use pronouns. Take a look here. If we use two verbs with pronouns, but it says here, but if the object is a pronoun, it must come before the particle. Okay? So, how is it possible in this way? Well, in this case, we're going to use, for instance, pick him up. What is the pronoun there? Him, right? The second sentence, he keeps putting it off. What is the subject there? What is the pronoun there? It. Call her back. The pronoun? Her. Okay, so if we use it, if we use a pronoun, must be in this way. Okay, must be in this way. It must come before the particle. What is the particle? The complement of the phrasal. Okay, is it clear? Yes, thumbs up, thumbs down. Yes. Yes, okay, good. Okay, let's see, oh my God. Guess we don't have enough time in order to go to the next part, but we're going to see the complement of this information or of this phrasal verbs tomorrow, okay? Because, well, tenemos un gran enemigo y ese enemigo es el tiempo. Así que lastimosamente se nos ha terminado la hora. Y nos vamos a quedar pendientes con esta información. Quiero que lleven una tarea. Que investiguemos qué son los phrasal verbs y cómo se utilizan. ¿Qué son los phrasal verbs y cómo se utilizan? Vamos a discutir esas dos preguntas el día de mañana. ¿Ok? Investiguen, busquen en internet, hay muchísima información que nosotros podemos encontrar sobre los phrasal verbs. Mañana vamos a continuar con esto, ¿de acuerdo? De momento, pues, solo toca despedirnos y vernos siempre en el mismo horario, de 8 a 9, recuerden. Traten de ir visualizando, si hay algo que pues, queramos repasar, ir visualizando los videos para que nos vayan marcando de que nosotros hemos visto esa información. Porque si ustedes observan en la plataforma, les muestra como un chequecito aquí, miren, un chequecito verde. ¿Sí? No nos quedemos únicamente con la parte de aquí de la videoconferencia. Veámoslo nosotros, repasémoslo para que nos vaya marcando de que hemos trabajado la plataforma. Así que pasen una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bendiciones a todos. Have a nice night. Blessings to all of you. Good night. Bye. Bye. Good night.